Shalom, de nuevo estamos con ustedes. Queremos compartir que dentro del canal que el Eterno nos permite tener, que usted lo está viendo en este momento, las producciones consisten en casos de liberación, en otro lenguaje, exorcismos, predicaciones, testimonios de sanidad, milagros, testimonios del Dios vivo, de hechos, acontecimientos, algunos raros, otros normales dentro de un parámetro de lo que son milagros generales. Algunas entrevistas en los medios de comunicación, televisión, radio, periódico, documentales, enseñanzas, cursos y también algunos programas de televisión a nivel nacional e internacional. Hay una parte de las traducciones que llamamos sucesos sobrenaturales. La palabra sobrenatural en algunos casos, y dicho con todo respeto para siervos, no la aceptan porque la usan en un medio esotérico, maligno y X. Acá en el significado es sobre lo natural. Yo no veo problema. Pero bueno, hacemos la aclaración con todo respeto. En estos sucesos solamente tenemos un caso presentado que usted lo puede ver terminando este video si es que no lo ha visto. Estos sucesos son de años atrás, son algo fuera de un contexto cristiano 100%, porque en la Biblia hay algunos versículos que pueden respaldar, otros no. Son vivencias, son grabaciones en vivo, no son narraciones de algo que escuchamos o que bajamos información de internet. Eso no está mal para quien lo maneja de esa manera, no, por nada criticamos. Aquí son escenas, es en vivo. Dios nos permite, primero Dios en julio, 39 años en el ministerio. Y en medio de las liberaciones que hemos sido testigos, el poder es de Él, Él hace todo. Este es un caso único. Dentro del ministerio de Yahshua, liberando a los cautivos, o Cristo, como usted lo identifique, tenemos la producción, repito, de sucesos sobrenaturales, que es donde encaja, porque vamos a seguir subiendo 4 o 5 más, un poquito raros. Estos casos nosotros no los buscamos, no andamos buscando extraterrestres, porque es el caso de la liberación de un joven que tenía un extraterrestre dentro de sí, no, ministrando sucede que no era un demonio, sino un extraterrestre, y cuesta trabajo, yo lo sé, entenderlo, comprenderlo o aceptarlo. En base a estas experiencias, nace un grupo llamado Operativo de Luz. En ese tiempo, ¿verdad? Como veremos en algunos de los casos, siervos, hermanos que venían de esta congregación, que participaron en esta experiencia, como el pastor Luis Enrique Rivas, todavía está aquí, el hermano Eliseo, el hermano Alfonso Pichardo, Arturo Durán, Alejandro Durán y el pastor Efraín Guerrero, que ya partió de la presencia del Señor. Hay un hermano que ya no está aquí, está por el sur, nivel cariño. Y de ahí algunas hermanas, Nayeli, Miroslava, por ahí, que nos ayudaron a grabar y todo eso. Todos ellos tienen una sensibilidad para este tipo de experiencias, de aspectos dimensionales, de ver cosas en el cielo, fantasmas, almas, están abiertos, todos creyentes, todos hijos de Dios, como en mi caso, que se presentan situaciones que uno no busca, no desea, no piensa, no pide, pero se presentan, por algo se da así. Repito, voy a permitirme dar rápidamente un breve testimonio. Desde niño yo veo ovnis, figuras diferentes, con testigos, sin testigos, carreteras, ciudad, vecinos, amigos de escuela.
y algunas figuras, presencias X. Hemos visto extraterrestres, no he platicado con ellos. Una cosa son ovnis, objetos como naves, y otra son seres desconfigurados, tipo demonios, tamaños, colores. Los que yo he visto han sido dos veces los llamados enanos, cabeza ovalada, como de 1 metro, algo así, llamados los grises. Otra ocasión, uno verde, como el rostro, como de piel de alfombra. Otra ocasión, otra vez los grises, en ese sentido. Y uno con un contorno eléctrico se le ve el rostro así, que se grabó aquí mismo, que también lo vamos a pasar. Eso en cuanto a verlos, como seres, no como objetos. Por este caso está grabado. Les voy a leer para terminar esta introducción, ¿verdad? Esto inició para, pues, tener una idea, años atrás, porque Dios no me permitió subirlo mucho antes, es porque solamente Él sabe. Yo no busco fama, reconocimiento, lo había subido yo desde mucho antes, pero me esperé a la fecha que el Señor nos dio, que es esta fecha, ¿verdad? Para darlo a conocer. Entonces, el inicio fue el 14 de abril del 2008. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 11 años, ¿verdad? 11 años después. Por orden del Espíritu Santo ya lo subimos. Y de aquí en adelante. Ahora en la introducción, vamos a ver cuando le estamos ministrando cómo entra una esfera. Está grabado. Bien, algunas preguntas que le hicimos, cuesta trabajo en el idioma de él, a veces los decía en español. En medio de esta experiencia, siguieron las esferas en la oficina, de noche, se presentaban y estaban ahí. Para pastores, siervos, posturas, que yo he escuchado y todo, todos son demonios, no existen los extraterrestres. Yo respeto, porque yo he vivido, una cosa son extraterrestres y otra demonios. Vamos a dar una enseñanza de esto y referencias en la escritura no hay muchas. Lo que yo estoy hablando no es doctrina, lo aclaro, no es doctrina, experiencia personal sí lo es, con grabación. En el libro de Ezequiel, todo el capítulo 1, hay quien dice que es un ovni y son etes. Yo no, es una de las posturas que he escuchado mucho en esotéricos y algunos creyentes, que Génesis, que los hijos de Dios, sirviendo a las mujeres, hijas de los hombres, y quedan hermosas, de ahí toman que también extraterrestres, posturas, tampoco son doctrinas de ellos, ¿no? Yo encuentro solamente un texto que dice Isaías, capítulo 12, verso 5. Vienen de lejana tierra. Dos, de lo postrero de los cielos, es lo que me llamó. O sea, de lo de atrás de los cielos están arriba. La postura, de acuerdo al contexto hebreo, es que hay hasta 7 a 11 cielos. ¿De qué cielos? Dice postrero, de atrás de los cielos. Buscando en varias Biblias, versiones, está igual. Pero ¿qué lugar es ese? ¿De dónde vienen? ¿De qué tierra tan lejana que está atrás de los cielos? Es lo que a mí me llamó la atención.
Dice, son los instrumentos de la ira de Dios. Lo que él permite o usa cuando está hablando de la destrucción de la Babilonia, ¿no? Que estaba en un ocultismo tremendo. Y dice, para destruir toda la tierra. Vienen de una tierra atrás de los cielos, ¿sí? Para destruir la tierra. Yo digo que son extraterrestres y que van a atacar la tierra y la van a destruir. Dentro del ambiente de organización de extraterrestres, hay varios, hay buenos y hay malos. Y lo bueno es que hay más de los benignos. De Dios lo conocen, lo respetan. En este caso hablaba del Señor Jesucristo y Yeshua. Le ofrecimos nombres en todo, lo leía en hebreo, en español, la Biblia, hasta oraba. Hasta le pedí Espíritu Santo, ya sácame de aquí, ¿no? Lo difícil de cuando no es demonio, para él Satanás era un perro, así decía. Pero, ¿cómo entró en él? Él observaba mucho el cielo, tenía un, ¿cómo le llaman? Telescopio, y diario estaba observando. Según el extraterrestre, en una patrulla de extraterrestres de X dimensión, mencionaremos más adelante, y al observarlo, por los aparatos, métodos que ellos tienen, uno de ellos quiso bajar y le dijeron que no le era permitido. El hecho es que él cae en rebeldía, baja y cae dentro de este varón. Que por cierto, cristiano, no decimos el nombre y sale disfigurado su rostro porque él pidió no salir, que no lo fuéramos a enfocar. Y queda adentro. Entonces, cuando él quiere salir del cuerpo de este varón, los de arriba no lo ayudaron, no le mandaban la energía suficiente para subirlo, y él necesitaba esa energía. Mientras él estuvo en este cuerpo, era capaz de comerse un pollo entero, hasta 4 o 5 tortas de milanesa, comía, pero era una tremenda. Él se emocionaba mucho con las emociones de este varón, porque estos seres, muchos son clonados, otros nacen de huevos, otros como humanos, y son diferentes maneras en cómo se reproducen, ¿no? Pero él no tenía la experiencia de vivir en un humano. En esas características de mucha emoción, de mucho alimento, es como lo tenían controlado a él. Él podía trabajar, no había problema. Pero es obvio que luego hubo momentos en que pues ya había ciertas situaciones que lo obligaba a hacer y que él no quería con su cuerpo. Entonces, de ahí viene. Empezó la liberación, todo esto. La liberación termina, él siempre clamaba, déjenme salir. Algunas veces le evitó. Estando en la azotea del templo, yo estuve con él. Porque él me dijo, van a pasar. A ver si la energía allá arriba en el techo. Ya me perdonan y ya puedo yo salir y regresar. Entonces, subimos, sí, levitó, no logró salir. Y ya ves en otra ocasión que lo hizo, muy independientes, como quedó libre. Hicimos todo lo que teníamos que hacer, lo que sabemos, orando, leyendo la Biblia, alabanzas, y no salía. Pero sí respetaba a Jesucristo el Señor, obvio, creía en un Dios todopoderoso. Pues que él decía, no soy demonio, no me van a sacar así. Si era demonio, fue algo muy fuerte. Costó mucho trabajo, hicimos muchas experiencias con él, algo le molestaba, luego como que lo configuraba y ya no, con el sonido de campana, pandero y todo eso, ¿no? Las esferas siguieron apareciendo después, como lo vamos a ir enseñando. Y así fue este caso que está grabado y que de alguna manera o forma, quien quiera creer que los extraterrestres existen bien, quien no quiera creer está bien. Quien quiera creer que algunos por su nomenclatura pueden poseer a personas
está bien. Quien no quiera creer esto, también está bien. Lo vamos a conocer con grabación, hechos de la vida real. Y quien no quiera aceptarlo y que piense que es truco, también está bien. Y quien piense que yo estoy loco, está súper bien, porque está bien loco. Por Dios. Ahí se lo dejamos. Es su criterio. Aclaro, en el amor de Dios, esto no es doctrina. Es un testimonio. Leo un texto. Yo no quiero forzar la Biblia y respaldar de extraterrestres en la Biblia, ¿verdad? No, por nada. Es un texto que encuentro yo, en cierta manera y forma, pues medio relacionado, ¿no? Por ahí con esto. Pero los extraterrestres están en casi todas las culturas alrededor del mundo, en construcciones que actualmente muchas no pueden construir. Digo que están ahí porque en los grabados hay muchos de ellos idénticos a los que se han visto, ¿no? En cuanto a grabados de pinturas, a construcciones, antropología, a nivel mundial los ven en todo el mundo, cantidad de casos de abducciones, ahora dibujos donde ponen planetas de años, miles de años, que ahora, hasta ahora, la ciencia está descubriendo que esos dibujos tienen una perfección. Profecías que supuestamente han dicho que se han cumplido de alguna de las ramas, especies, grupos, como le queramos llamar, en ese sentido. Entonces, las evidencias a nivel mundial, que faltan muchas por mencionar, es una evidencia de una existencia comprobada antropológicamente, históricamente, repito, en grabados, en cantidad de miles de personas de diferente nivel, aún campesinos, aún gente muy inteligente, que dan testimonio y todo eso, ¿no? Pero aquí lo importante es creer que hay un Dios todopoderoso, por ser toda creación de planetas. Hay que entender que nosotros como Tierra estamos en un sistema del universo, ¿sí? En este aspecto, el sistema al que pertenece, planetario, donde está la Tierra, ahora de 7, 9 planetas solamente, ahorita ya han descubierto cantidad. Estamos dentro de una galaxia donde, según la ciencia, hablo ya ciencia, aunque Job habla de Pleiades, habla de Orión, ahí hay otro dato importante, ¿no? Isaías, que el círculo de la Tierra, también ahí. Entonces, las galaxias tienen millones de estrellas, se calcula 360 mil millones de estrellas. Imagínense, quiero decirle, en nuestra galaxia, incomprensible, hay millones de galaxias. La Tierra cabe, se dice, hasta casi 300 mil veces en el Sol. Somos un puntito a comparación del Sol, que es una estrella. Ahí se lo dejo. Hay un Sol 500 veces más grande que nuestro Sol. Estoy hablando de ciencia. Si usted entra en internet, ahí encuentra todo eso. Y la NASA. Y hay otro Sol 300 veces más grande que el de 500, que el normal nuestro. Y hay otro Sol 50 veces y no sé cuántos más en nuestra galaxia. Millones de planetas, millones de no sé cuánto más. La Tierra es un puntito en nuestra galaxia. Imagínense México, ahí nos ve Dios, ahí Él llega con nosotros, y ahí va la otra. En los libros antiguos, hablando de las claves de Enoch, un libro muy difícil de encontrar y traducido, en el libro de Urantia, que ahí sí es descarado, que dicen que es escrito por extraterrestres, y que habla del Señor Jesucristo. Estoy dando referencias. Y algún otro por ahí habla de universos. La ciencia empieza a hablar de que mínimo hay de 3 a 5 universos más. ¿Se imagina usted nuestra galaxia? Cuando hay millones de soles, estrellas, y hay millones de galaxias, ¿de qué dimensión es el universo? Es incomprensible. Ahora ya están hablando de universos, y no los libros, sino la ciencia actual. ¿Usted cree que toda esa creación
es solo para que haya vida en el puntitito, así como de una tercera, llamado tierra, yo lo dudo, pero ahí se lo dejo. Tenemos un Dios creado, increíble, todopoderoso, y se le procedió así, así. Su revelación llega a nosotros por medio de Jesucristo o Yeshua HaMashiach a nuestras vidas y toda la doctrina que tenemos de vida eterna y de salvación. Son los tiempos últimos y creo que tenemos que abrirnos sin dejar nuestra fe, nuestras bases bíblicas, nuestra vida en el Espíritu Santo, y ya de ahí cada quien pues tenga el criterio que tenga. Espero no haberle afectado en algunas palabras, que se siente usted mal. ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿Qué daba? Vamos a ver, dilo, ¿de dónde vienes? De Canema. Son primitivos. Hombres son primitivos. ¿Y tú qué eres? ¿Tú eres una... ¿Qué lo vas a? ¿Eres hijo del Satán? Yo no le sirvo a ese perro. Estoy fracasado. ¿A quién le sirvo? ¿Qué da pasa? ¿A quién le sirvo? ¿Quién es Yeshua para ti? ¡Yeshua! ¡Deva! ¿Qué das? ¿Quién es Yeshua para ti? ¡Deva! ¡Digo! ¡De Canama! Él es superior a ti. Me condenó. Me condenó a vivir aprisionado, atado. ¿Qué da pasa? Por eso es que eres demonio, no puedes engañarnos. ¡Adeba, Canama! Si eres un... condenado a vivir atado. ¿Adeba qué? ¿Es que eres un demonio? ¡Adeba! Él no te va a condenar atado a un cuerpo. ¡Adeba! Tú no has hecho nada para que estés aquí, tú lo dices. Yeshua, ¿qué daba? Llévame, Yeshua, llévame con la mesa. Llévame, ¿qué daba? Adeca. Vamos, pídeme perdón. Que no se logra saber, ¿verdad? Diciendo otros nombres. El lugar de origen de él era Meca. ¿Tú lo nombraste a ver? Sí. ¿Y el nombre se acomodó a...? Sí. El lugar es Meca. Su nombre es Deva. Antes decía Deva. El pasado. Ahorita está diciendo otros. No, pero sí dijo Meca, ¿no? Sí, nada más el lugar de origen, pero no dice su nombre. Yo también he hablado, pero informe. Está tu poder y tu autoridad. Está limitado en este lugar. Está limitado en este lugar. Desatamos tus lenguas ahora en español. En el nombre del Señor Yeshua HaMashiach. En el nombre del Todopoderoso. Pide perdón al Señor Yeshua. No me perdonas.
gente, perro. No me perdonas. No, ¿cuál es tu nombre? Dime, ¿cuál es tu nombre? Charajacita Rabba. ¿Qué me dime tu nombre ahora, Hashita Rababasai. Yerre Rab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 
esto lo vienen diciendo, sí. Es un accidente. Pero ya había mencionado esto, el Lomex. No, es que el Lomex es un contacto que por el mencionó. Ah, la vez pasada lo llamamos. Y bueno, él. Entonces, como supuestamente necesita energía para poder irse, porque no le alcanza la de aquí para la de nuestro mundo, supuestamente el Lomex le pasa energía a él. Ahora se van todos, se salen, se retiran, porque no tienen autoridad y este terreno no les pertenece. Y dice, si torró con Dios, ya que es la autoridad que me es dada sobre este lugar, y ataraca toma, jale, se tomó, les ordeno que se vayan, y dice, torré, candere, que se tomó, aleluya, o si torró. ¿Se vende o ya no? No. ¿Ya no? No. Apáguela.
Aquí, aquí. ¿En la esferita? Uh-huh. Está movida. Ahí está. Se desvanece. Ahí sí. Ahí está. Ahí está. ¿Dónde está? Del lado izquierdo. Uh-huh. Ahí sí está muy bien. Ahí está, ahí está. Este lado aquí es la ventana. Uh-huh. Pues está aquí. Está por aquí. ¿Y la tapa muy bien? No. No, no, no. Ahí está, ahí está. Ya, no. Ahí está, ahí sigue. Ahí sigue. Ahí donde estoy, ahí está. Ajá. Ahí está, por aquí. Ahí está, está el pastor, mira, ahí está. Sí, ya se ven, ¿dónde la tengo? En la cara, en la cabeza. No, me... ya se movió. Ya se movió. Pero ya se ven dos. Jalan hacia acá. Menos. Pero está en mi cabeza. No, espérenme, porque ya se desubicó. No, pero ¿sabes qué es la imagen de...? No, pero sí estaba. Ya no está. Ya no está. Pues ya no está. ¿Ya se puso ahí? Ya no, se ya, fue. Ya se fue. Sí, se empezó a desvanecer. Ahora, ¿quién creen que me hizo que pagara la luz? Aquí está todavía algo, porque siento... Cuando yo me puse, no sentí escalofrío. Ahorita lo estoy sintiendo. Pero se sentía ahí, ¿verdad? Ahí está otra vez. Ahí está. Pero, ¿dónde está? Arriba de mi cabeza. En medio, como por su estómago, mira, pero quiere, mira. Es que no lo ubico yo. Ah, ok, a ver. Trate de... A ver, trate de moverse el bastón. A la derecha. Es que ya está apareciendo otra, ya está apareciendo otra. Uh-huh. Y está prendiendo y apagando. Esa está a esta altura. Esa, ajá. Esa está a esta altura. Y la otra está acá. La otra está acá. Estire más su mano. Esa, más. Más, ¿no? Más. Por ahí está. Ahí está. Está. La está tocando. La está tocando. La está tocando. Okay. Ahí está. Ahí está. ¿Qué tal? ¿La derecha ya se fue? No. A ver, quita su mano, pastor. Ahí está. ¿Ya viste? Está parpadeando. Esa. No sigue mi mano, ¿no? No, ahora quiero ubicar la de acá ya no está, está esta. La de la izquierda. Sí. Ahí están, ya aparecieron las dos. La de la izquierda sigue ahí por mi sí, mano. Y la otra ya parpadea y se desvanece. Ahí están. Entonces el ruido lo hicieron ellas, ¿sí? Uh-huh. Yo pongo las manos así porque, siguiendo el ejemplo de Rubén, si así fuera, pues no siento nada. Ahí están, una, la de su mano parpadea, ya son tres. ¿Y si yo la pongo? Ya son tres. ¿Ya viste que arriba de la donde el pastor tiene su mano hay otra? Sí. No, no, porque si tú las pones, luego se manifiesta. Sí, pues ustedes las recibieron. Sí, ahorita a ti no te están ubicando, ¿eh? ¿En lo oscuro? No, no, pero no lo detectan a él. No, si no, los se van con él. ¿Sí me explico? Ya no están. Ah, sí, está la trae ahí en medio. De nuestro marco. Ajá. Ahí vamos a hacer algo. A ver, ahí prende la luz. ¿Se ven o ya no? No. ¿Ya no? No. Apáguela. No, ya se no fueron. Están, se fueron. Se fueron. Entonces con la luz se fueron. Ahí está. ¿Ves? Aquí, ¿no? Ajá. Ahí está todavía. Se desvanece, como que está prendiendo y apagando. Ahí está.
Y son dos. Ahí, señora. Una de ahí en abajo, ¿no? Uh-huh. Esta y esta. Son tres, porque una aparece por acá. Pues una, la que la prende y apague, la otra. Ahí está. Aquí. Ajá. Y aquí. Esto sí es poder. ¡Cadobo! Ya le está dando, ¿verdad? Vamos, te voy a pasar. Te voy a pasar. Y te tienes que ir. Un toque más de momento. ¡Ay, Yeshua! ¡Llévame, Yeshua, que lo va! ¡Ah, perdóname, Yeshua! ¡Ah, perdóname! ¡Ah, ah, perdóname! ¡Ah, perdóname! ¡Ay, otras gratitud, leyes! ¡Perdóname! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, llévame! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah!